Mientras tanto, Pumas se enfrentó a Puebla. Puebla, pues claro, también en la batalla en contra del descenso. Vamos a tomar la acción el primer tiempo. Alberto Acosta con el pase a Luis Miguel Noriega, que disparaba y ponía a la franja en la pizarra 1-0. La fiesta no iba a durar mucho porque tras la falta en tiro libre, David Cabrera conecta con Ismael Sosa para el cabezazo y se emparejaba el marcador justo antes de medio tiempo. Y luego, en el segundo tiempo, David Cabrera encuentra a Matías Britos, que mete el cabezazo y de esta manera decretaba la victoria de Pumas 2-1, su tercera victoria al hilo y más oxígeno.